Bueno, tengo la línea telefónica. Me hubiese gustado que fuera por Zoom para poder verles, Evangelista Mota. ¿Me escuchas, Evangelista? ¿Estás ahí para conversar conmigo? ¿Aló? Sí. Evangelista, por favor, es bueno que me escuches por el teléfono, no por la transmisión que te llega más tarde. Yo no sé qué posibilidades tiene de entrar, de acceder al enlace de Zoom que te he compartido para que podamos ver. ¿Eso es posible o solo lo haremos por teléfono en la conversación? No, pues está bien. Cuéntanos, por favor, rápidamente de qué se trata, por qué están ustedes ahí, cuántas personas están, qué fue lo que pasó con la organización de la que formas parte. Sí. En primer lugar, pues, somos la cooperativa de Selvo, tenemos alrededor de 100 y pico de socios. Y en el gobierno pasado, Danilo Medina donaron a la cooperativa un tractor de rotación y un camión de sus camión de todo para cargar los productos para otro asentamiento. Entonces, después, antes de que finalizara el gobierno, vinieron y lo incautaron alrededor de 2 años. Hemos venido unas cuantas veces al Instituto Rural Dominicano, en la pasada meditación vinieron para que esté presente, siempre, nunca se le entregó, no lo llevaron para la casa. Posteriormente, entonces, ahora, la nueva administración, hemos venido ya 3 o 4 veces, hemos llamado muchísimas veces por teléfono, tratando de comunicarnos con el director del Instituto Rural Dominicano, no ha sido posible. Posteriormente, después, el presidente Fabián Seido, entregamos una comunicación al señor presidente, a ver si era posible que me entregaran el equipo. Porque los productos se me están perdiendo, dejamos de cortar la tierra para la producción de la navizuela. Y entonces, de allá, por la carta que le entregamos a la comisión tocada con el presidente, entonces volvieron a llamar allá de aquí del Instituto de la Dominicana, llamaron a la cooperativa. Nosotros inmediatamente contestamos y tratamos de poner en contacto con ellos. Pero prácticamente no hemos resuelto, o sea, ¿Lo recibieron esta mañana? ¿Ustedes desde qué hora están ahí? ¿Cuántos son? Nosotros tenemos aquí alrededor de, bueno, llegamos a las 9 y algo, son las 11 y pico, todavía no hemos recibido nada. Faltan 15 para las 12, no me ha dado respuesta. Parece que ahora lo va a recibir dentro de algunos minutos un funcionario de una quinta, sexta categoría, porque no está la secretaria, no está el asistente, no está El IAD tiene oficina en el Ceibo, ¿no? El IAD tiene oficina en el Ceibo, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Y qué le dicen allá? No, pues el que sí, que no tiene facultad para nada, porque como dicen que van a gestionar inclusive, el IDECO, pues hay algunas personas también que están ahí. ¿Cuánto tiempo hace que le incautaron el tractor y el camión, el volteo a ustedes? Alrededor de 2 años. ¿Cuánto? 2 años. O sea que eso fue, no fue en el proceso de incautación de ciertos equipos, eso fue antes, en el gobierno pasado, entonces. Sí. En el gobierno pasado. ¿Y por qué? ¿Cuál fue la argumentación para la incautación de los...? No dijeron nada. ¿A qué se dedica esa cooperativa? La siembra agropecuaria en cuanto a la producción de los frutos. ¿Y dónde, dónde opera? Operamos en Pedro Sánchez. En Pedro Sánchez. ¿Y es una cooperativa de alto volumen de socios? Entonces tenemos 100 y pico. 100 y pico de socios. Bueno, Evangelista, vamos a estar pendientes. Pues este proceso es de mucho antes, de hace 2 años. Ojalá se solucione. Gracias por conversar acá y ustedes se encuentran en este momento. ¿Cuántos vinieron contigo, además de ti? ¿Quiénes? En la comisión andamos, pero te voy a poner con el presidente si quiere contestar alguna pregunta. Prefiero que conversemos en otro momento porque no tenemos las imágenes. No, si hubiese sido por la vía del video, pues es mucho mejor. Lo que pasa es que toda esta conversación, la gente me está mirando a mí, eso no está bien. Entonces prefiero, si es posible incluso, tú lo puedes grabar y me lo mandas y yo lo comparto, ¿te parece? Inclusive nosotros trajimos otra comunicación para entregarle. Entonces lo que podemos hacer es mandarla. Mándame la comunicación y lo compartimos con la gente. Muchas gracias, Evangelista. Gracias a ti, Evangelista es un activista social de la provincia del Ceibo, muchos años de trabajo, yo lo conozco desde hace años, de hecho trabajamos juntos en Radio Ceibo y...
pertenece a esta cooperativa, los miembros de esa cooperativa es gente conocida, campesinos de ahí de la zona, que nos explican qué fue lo que ocurrió, qué es lo que está pasando. Bueno, circula un video en redes sociales a esta hora de la mañana que parece ser se ha derrumbado una parte de una edificación que estaba realizando el Senado de la República como anexos, ¿no? Y entonces que se ha derrumbado. Algunos medios dicen aparente derrumbe, otros dicen que es un derrumbe, pero hay unas imágenes ya que están circulando de que algo pasó. Todavía no hay una respuesta oficial de qué es lo que ocurrió con esa construcción anexa al Senado de la República en la que se está trabajando. Habría que ver cómo se está haciendo eso, si es ceniza con agua que se está utilizando para pegar los bloques, qué fue lo que pasó. Pero eso hay que determinarlo muy pronto para saber qué fue lo que pasó. Pero a esta hora de la mañana sí que mucha gente está en sintonía y están mirando esa edificación. Quiero que el director nos permita compartir un poco con nuestra gente que está en vivo a esta hora de la mañana. Le vamos a dar paso para que veamos ese chat y además que den sus saludos y digan desde dónde están mirando el programa. Sobre todo la gente que está en Estados Unidos, si me puede contar por esa vía, en el chat en vivo, cómo está el clima ustedes, porque sabemos que se acerca otra tormenta. Yo estaba mirando los reportes de Esperanza Ceballos, que está en Nueva York, y es muy fuerte lo que está pasando ahora mismo, y hay vuelos cancelados, situaciones adversas para la gente, o sea, la verdad que muy duro. Entonces, bueno, tengo aquí a la gente que está a esta hora. Muchas veces en la cooperativa hay gente que son demasiados, no me dijo demasiados qué. Esto es Fran Félix, Radamés Rodríguez desde Guatapanal, en Mao. Ah, bueno, cerca de ahí, Radamés, fue el hecho que estaba contando ahorita del hombre que mató al niño de 11 años. Lucía Martínez desde Nueva York. Lucía, cuéntanos, ¿cómo está Nueva York? ¿Cómo está la temperatura? Dinos eso. Celeste Santos dice que está pidiendo investigación de educación, que no hay cupo en escuela, tienen dos tandas no extendidas, Santo Domingo Este en la Charles. Bueno, son importantes las casas de acogida que construyen y nada. Sí, Mari Holguín, sí. Tenemos casas de acogida. De hecho, hay, por ejemplo, esa señora que yo les estaba diciendo está en una casa de acogida. Uno de los problemas que se enfrenta la autoridad es que la gente acepte ir a la casa de acogida. Las mujeres a veces se resisten. Muy buenos días, dice Razoe, muy buenos días, bendiciones, gracias. Fran Félix Peralta Roja, en vivo, bueno, Gustavo Valdés, mucha gente participando a esta hora de la mañana. Arturo de los Santos está desde Asua. Carmen Hilda dice que nos ve desde su trabajo en la ciudad de Santo Domingo. Gracias, Carmen Hilda. Muy frío desde Pensilvania, Miguel Ángeles. Cuéntanos, bueno, está tremendo. Y también un saludo a la gente que está, yo creo que quien escribió desde Mao puede decirnos, porque ayer se produjeron inundaciones ahí en la zona de Montecristi y toda esta zona, hubo inundaciones. Desde Damaris Espinal, desde Santo Domingo Este, muy buenos días. También Carlos Uriz está en Estados Unidos. Dice, saludos mi hermana, saludos Carlos, para usted. Celselena Vargas dice, sobre la ceniza de Punta Catalina, ella pregunta que en qué se usaron. No, están agrupadas. Ayer entrevistamos a Enrique de León. Vamos a ir a visitar un día de esto para mostrar las imágenes. Creo que Enrique ayer me compartía parte de las imágenes. Son tres montañas de ceniza de Punta Catalina. No se han usado en nada. Dice Radamés Rodríguez que ese caso fue terrible. El del señor que mató al niño, que estuvo preso 19 meses y lo dejaron en libertad. Incluso le estaban poniendo una medida de que tenía que pagar una multa, una garantía económica, y dijeron que era el insolvente y se lo bajaron. Le salió gratis la salida. Antonio Bueno desde La Vega, saludo Antonio Bueno desde La Vega. José Altagracia Reyes Mejía, gracias a usted por escribir. Lucía Martínez dice que está un poco frío lidiando con los efectos de la tormenta de nieve que ocurrió el sábado y se le aproxima otra. Es todo lo que parece. Damaris Espinal Rodríguez, en Santiago de los Caballeros está lloviendo mucho, ayer duró las 24 horas lloviendo, no me diga eso. Fran Félix Peralta dice desde Villa Tapia, bueno, toda la zona norte ha tenido más agua, aquí en Santo Domingo menos, Radamés Rodríguez dice, hay muchas familias afectadas, muchos daños a la agricultura. Estos son los deslaves que hubo, una presa, un problema en la zona de Montecristi, Goyubén, esa zona que está él, Villa Vázquez, recibí imágenes del alcalde de Villa Vázquez pidiendo auxilio. El viernes es la tormenta anunciada en Nueva York y en Boston, dice Celeste Santos.
Bueno, Celeste, tú que estás en Boston, creo que ahí afecta menos que el estado de Nueva York, según los datos, pero sí que un abrazo a todas las familias, a todos los dominicanos y dominicanas que están viviendo esta situación. Y quiero decirles a la gente que hay algunos países, por ejemplo, yo vi dos casos en Costa Rica, vi algunos casos en México, que han empezado a sancionar a gente que falsifica, digamos que tarjetas o comprobantes o certificación de que no tiene COVID-19. Y en República Dominicana hay algunos casos de gente que está adquiriendo por la izquierda pruebas de que no tiene COVID-19 al momento de hacer un viaje al extranjero. Es una cosa que la he podido documentar. Antes, recuerden que le hablé del caso de la provincia de Peravia, que se lo inventaban ahí mismo los resultados. Bueno, pues parece que eso es una cosa que a algunos le nace. La verdad que la corrupción es una constante que uno va a encontrar siempre, no porque esté, siempre podrá haber un gobierno u otro, siempre vamos a tener los ciudadanos que estar vigilantes. Lo importante es que no se establezca como un mecanismo de hacer del Estado oficialmente reconocido, que el Ministerio Público trabaje y que no se dedique también a delinquir, pero siempre vamos a encontrar a alguien que está tratando, a pesar de que está viendo lo que está ocurriendo, a pesar de que ve los expedientes, a pesar de que ve las cosas. Entonces, a toda la gente nuestra, yo sé que la mayoría es gente que no va a entrar en esa, pero si usted tiene prisa para un viaje, mejor pierde el vuelo, hágase su prueba, pierde el vuelo y no entre en esa porque es un delito federal. En algunos casos Estados Unidos ha logrado determinar en esa circunstancia, además de que constituye un mal rato para el país, la verdad. Entonces, hay centros que se han dedicado, o personas que se han dedicado a estas tareas, que se asocian y falsifican de todo, y ahora se usa que usted puede obtener una prueba como negativo, incluso por WhatsApp, sin ir a un lugar. Eso es muy grave, y yo no voy a entrar en detalles de cada nombre y cada caso. Necesitaría tener un trabajo de campo, para lo cual no dispongo de tiempo, se lo digo de verdad. O sea, si le atrapa, es como una cosa, tú dices, y que es más la sal que el chivo, porque, ajá, si te dicen que estás contagiado una semana más, ¿qué te cuesta? Si no te lo has hecho y estás bien, porque tienes que pagar para falsificar, yo no entiendo, de verdad, o sea, esa lógica no la entiendo, porque una cosa como muy tonta. Y hay países que han encontrado, han documentado, y en Estados Unidos, a raíz de eso, fue que se declaró que era delito federal. Entonces, díganme ustedes, dañar su estancia, su vida, su trayectoria, incluso su estabilidad, porque le anulan, si es una visa o lo que sea, para siempre. Es un problema serio. Así que, por favor, no entren en eso. Yo las noticias que tengo sobre esto, se lo agradezco a los mismos dominicanos que residen fuera del país, que me mandan los datos. Me han mandado datos muy específicos. Gracias por eso. Y gracias a la gente, que es la que nos manda y nos suple todos los días, y por eso podemos conversar la cosa como es. O sea, la gente ayuda para que este programa esté. Gracias a todos. Mañana es otro día, es otra nueva jornada. Que pasen un feliz resto del día y mejor almuerzo.